Good evening, William. Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you? Fine. Awesome. You? I'm a bit tired, but I'm doing good. Yes. Okay. Yes. I'm tired, equal. Yes, it's almost Friday. But I think you work more on weekends, right? Yeah. Trabaja más. Yes. Is there any day that A partir de mañana empieza. Sí, ¿verdad? Pero qué bien que hay trabajo, ¿verdad? Ya, sí, de a poquito. Claro. ¿Y hay algún día que descanse? Que no haya comido, todos los días hace comida. No, solo sábados y domingos. Okay. Los viernes más que todo empresa. Sí piden. No, todavía no tenemos así abierto. O sea que es por pedidos. Sí. No, pero puede ir el mismo día, no hay ningún problema. Pero Lo que está pasa es que bien. yo todavía he sido con modalidad pandemia, solo domicilio. Mejor. Sí, no. Sí, pros y contras, ¿verdad? Sí, la apertura. A nosotros nos cayó mal. En serio. ¿Sí? Porque ya la gente prefiere mejor salir. Claro. Sería los restaurantes, sí. Pero Yo no. Yo prefiero casa. hay varias personas que sí prefieren mejor la casa. Y hay Sí. gente que no se animan a probar los productos nuevos. Entonces ahí es donde fallan. Good evening, Andrea. Good evening. That's correct. Y ahí es cuando se conocen hasta mejores cosas y no uno quedándose con lo mismo. Right. Good En evening. el chat, no les he querido mandar los menús ni nada, pero me da pena. Tranqui. No creo que le digan nada. No, mejor no, ¿verdad? No, pero ya, este fin de semana lanzamos alitas y chunks, entonces Ay, qué rico. voy a Pero tirar, solo. vamos a tirar de combo. Si cubrimos Santa Tecla, Antiguo, Nuevo Cuscatlán, Santa Elena, San Salvador. Pero San Salvador sí ya tiene costo, el envío. Pero lo demás no. Entonces, estén pendientes de mis páginas y de mi WhatsApp y van a ver la promoción. Chivo, ahí vamos a estar pendientes. Para todos, Andrea, Mauricio, también. Cabal, aprovechen, guys. ¿Dónde Comida a tú? domicilio. William, ¿y dónde tienes el negocio? En Santa Tecla, entiendo. Sí, pero solo a domicilio. Ah, No he domicilio. aperturado, no tengo local todavía. Ok. Pero yo se lo llevo, me díganme. Solo Bueno, y que vamos a ver. no cubre. Si vive en Santa Tecla, ya la hizo. Con No, dos no hay cubo. alpesizos. Aquí en Los Altos Tengo estoy yo, por cierto. un ¿Sí? ¿No hay mezanino. cubo? Ah, pues somos ¿Ah? vecinos. Somos vecinos y no nos hemos ¿Por visto. dónde vive usted? En Colonia, por el punto de Pero, microbuses. no, yo estoy en uno de los buses, Ah, enfrente de pues. la caseta. Ah, sí, una cochera que andan Pero, ahí por las noches, ¿no? exacto. A No. mediodía, creo, ¿eh? Ah, no, no. No, hay un muchacho que vende carne y que vende asados, pero es más adentro, después de la tienda de Don Ajá, Emilio. cabal, más adentro ya toda esa carne. Y tú estás Ajá, enfrente él de los hace del eso. punto de bus. Sí, yo no tengo abierto, yo todo es Ah, ok. por WhatsApp Pedido. y por Facebook, Instagram, todo eso. Vamos a probar un día, ahí te vamos a escribir. Guárdeme en su de ahí del, de la lista en WhatsApp, guarde mi teléfono Ajá, listo. y pruébelo. Tengo promociones, cócteles 2x10.
Camarón en salsa rosada, camarón al natural, ceviche de pescado y mixto. Ya lleva ¿Cómo bebida, puede parece ser ahí en un cerveza. WhatsApp? ¿Cómo? Willem Figueroa, Willem Activo. Figueroa, ahí estamos. Y Activo. le contaba a la Miss que voy a tener alitas y chunks este sábado, a partir de este sábado. Lleva el plato, 6 alitas o 6 chunks, papas fritas, bañados en la salsa barbacoa o búfalo, la de ranch va por default y vale $5, pero si sí, las porciones son grandes, no son pequeñas. Ok. Después le vamos a escribir porque yo amo los chunks y las Los alitas. chunks, hice la prueba con mis hijos y ufa, fue un éxito. Entonces vamos por el camino que queremos. Genial. Vaya, pues ahí le vamos a pedir. Ah, ahí ya me convenció a mí. Yes. Bueno, a mí me encanta probar la comida de todos lados. Ajá, Dice que todo. él, cuando le mencionaba que la gente tiene miedo de probar, es porque el ceviche de pescado que nosotros hacemos es nuestro fuerte. Creo que es uno de los platos más ricos que tenemos. Todos son buenos, pero es bien rico, pero poca gente lo pide. Prácticamente se hace para clientes fijos, casi prácticamente ellos son los que lo consumen. Pero se me va, es lo importante. Eso sí, ajá. Y creería yo por el tipo de producto que es, ¿verdad? La gente le da un poquito de miedo probarlo en cualquier lado. Será, yo creo que por eso será, Acá ¿verdad? Ajá. puede ser, Ajá. pero cuando lo prueben, Ah, yo sé. All right ahí, okay. then. Bueno, ahí lo vamos. Bueno, yo ya lo tengo guardado, pero no he visto sus estados de WhatsApp. Ese me ha faltado. Yes. Todavía no he puesto, no he puesto. Ah, Ya no pues. mañana les da la sorpresa. No, mañana va la sorpresa. Ah, vaya chiva, ahí vamos a estar pendientes entonces. Ok, Okay. Dan. Yo sí, a mí sí me va a tocar pagar el envío porque no vivo cerca de usted, pero vamos a hacerlo. Tranquila. All right, then, William. And thank you, everyone, to join the class. As we mentioned yesterday, today is the last day, right? And I see that pretty much everyone finished the platform, right? En caso que les haya faltado algo, please remember that you have until today, right? Recuerden que todo tenemos hasta hoy, antes de las 11:59, ¿sí? Antes para poder, para que INSAFOR los pueda tomar en cuenta en el siguiente curso, all right? So that would be it, guys. Los anuncios para hoy. Continuamos con la clase. Yesterday, as I promised, guys, let me share my screen with you. Déjenme compartirles la pantalla. Here. Okay, so yesterday, as you mentioned, well, you wanted to go over this this topic, right? Ustedes querían que viéramos este tema, el used to plus infinitive and be, or get used to plus ing, right? Que a veces nos confundimos cuál es la diferencia entre los tres, right? Entonces ahorita lo vamos a vamos a ver cuál es la diferencia. But antes de que lo veamos, do you know the difference between them? Between used to, be used to, or get used to, guys? ¿Alguien se recuerda o alguien sabe? Si no se recuerdan, no se preocupen, que ahorita lo vamos a ver. I don't remember. It's okay. All right then. Entonces, vamos a continuar. So, esta presentación se la voy a mandar, así que no se preocupen en anotar, porque se la voy a mandar al WhatsApp mientras están haciendo la práctica. So, para ponerlo sencillo, guys, el used to, it's to talk about a situation that no longer happens, that is no longer true, right? El used to lo utilizamos rapidito en español para decir, hablar acerca de una situación que ya no es verdadera, o sea, que ya no pasa, right? It tells us that it was a repeated action, right? And it states in the past and now has changed, all right? For example, she used to be a long distance runner when she was younger, or I didn't used to sleep very well, but then I started doing yoga and it really helps. You can also use this one to make questions, all right? Did you used to come here as a child? Entonces, el used to
más el verbo en infinitivo se utiliza para hablar de una situación que ya no sucede. Algo que ustedes, si lo ponemos en otras palabras, es el solía. Yo solía ser futbolista. Yo solía subirme a los árboles. Right? Y ya no pasa. Yo nunca aprendí a subirme a los árboles, pero hay gente que sí me ha contado que sí. So, for example, pongamos otro ejemplo aparte de los que tenemos ahí. Si hablamos de acciones en pasado que ya no son verdaderas, let me give you one. My grandma. Grandma used to climb trees. Right? She no longer do it. Ella ya no lo hace por su edad, ¿verdad? Ya no puede subirse a los árboles. Pero ella me contaba que era un as subiéndose a los árboles. Ella utilizaba otra palabra que no voy a decir acá. Pero ella decía que era una experta subiéndose a los árboles, right? And it's no longer true. Y ya no es una acción que suceda por diferentes motivos, right? So, guys, the other thing about this one is that when you used to, the verb will always be in infinitive or the base form, ¿sí? Siempre que utilicemos el used to, el verbo, el siguiente verbo que vamos a hablar, va a ser en infinitivo o en su forma base, ¿sí? Si se fijan acá, climb, está en presente simple, por decirlo, por ponerlo más fácil, está en presente simple el verbo, ¿sí? So far so good, vamos bien ahorita. Este es como que digamos, solía. Creo que lleva tilde, solía. I don't know, I don't remember, I'm sorry. So, solía, right? I used to ride a bike. Yo solía montar bicicleta, ahora ya no. Can you give me another example? Algo que ustedes solían hacer y ya no hacen. No me vayan a decir I used to be happy. She used to ride a bike. Mm-hmm. She used to ride a bike. That's correct. And it no longer happens, right? Used to, vamos a ponerlo aquí. Y el verbo en infinitivo, ¿ok? She used to ride a bike. Otro ejemplo, guys, otro que me puedan dar. Con cualquier otro verbo. I used to play football. Okay. I used to play football, right? And that's it. Does it happen? ¿Todavía pasa o ya no pasa? Ya no. All right. Vaya, perfecto. Entonces, el ejemplo. Yo solía jugar fútbol. Y ya no lo hago. For any reason, right? Por cualquier motivo ya no sucede esa acción, right? So, you used to play football. So far so good, guys. Este used to solamente es solía. Y ya, una acción que ya no hacen, pero que en su momento hicieron y repetían. Eso era una acción que repetían mucho, right? ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes, no? Yes. Okay, awesome. Let's go to the next one. Ahora este. There is a difference between these two. Be used to. Vamos a ver primero este. ¿Sí? Ahorita no le tomen importancia al get used to. Ahorita concentrémonos en el be used to. Alright? El be used to, guys. ¿Quién me puede ayudar a leer la primera línea? Raise your hand. Andrea, yes, thank you. Y William, que me ayude en la primera oración. Ok, tengo que leer lo que está seleccionado, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Be used to means be familiar with or be accustomed to. Thank you. William, please help me read the first example. She's used to the city now and get lost anymore. Perfect. So,
Be used to means, guys, that you are familiar with something or that you are already accustomed to something, right? En otras palabras, que ya están familiarizados o acostumbrados a algo, right? Ya es acostumbrado. El anterior era solía, ¿se recuerdan? Just used to, solo el used to significa solía. Este es acostumbrado, right? Vamos a ponerlo aquí a un ladito. Sería acostumbrado, right? She's used to the city now, dijo William. She's used to the city now and doesn't get lost anymore. Ya está acostumbrada a la ciudad y ya no se pierde, right? Sometimes it happens, right? Some people had a hard time getting used to travel by bus. ¿Sí? Hay personas, todas en algún momento tuvimos que aprender a viajar en bus, ¿sí o no? So, y ahora digamos que ya estamos acostumbrados en el sentido de que ya no sabemos las rutas, we know which bus line we have to take, or so we don't get lost, right? So, for example, we are used to travel by bus. Ahora, when I say, guys, vamos a ponerlo de otro color. When I say be here, no necesariamente ese verbo utilizamos, sino que se refiere al verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be en presente, por ejemplo, guys? ¿Para primera persona? Am. Am. Next one. Third person, para la tercera persona. Is. And then. They. Yes, para they, ¿cuál sería el verbo to be? Are. Are, there you go. Para pasado, ¿cuál sería el pasado del verbo to be? Aquí tenemos uno. Was. 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 Oops. Sorry. ¿Y el otro? Comienza con W también. Where. 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 There you go. Entonces es el verbo to be. ¿Sí? Es el verbo to be el que vamos a utilizar. Here. Oops. Wait. This one, ¿ok? Si se fijan aquí, she's used to, pero si no lo quieren contractar es, she is used to the city now. He wasn't used to walking so much and his leg hurts after the hike. En este caso, está hablando de una acción que ya sucedió, ¿alright? Él no estaba acostumbrado a caminar tanto y sus piernas le dolieron después de la caminata. Next one, I'm a teacher, so I'm used to speaking in public, right? So I am a teacher or I'm a teacher. Lo pueden utilizar contractado y sin contractar. No es que haya que una sea correcta y la otra no. Aquí es como ustedes se sientan más cómodos. Si se sienten más cómodos contractando la oración, perfect. If you don't feel comfortable contracting the words, perfect as well, alright? So, llevamos tres. Solía y acostumbrado. So far, so good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. Ok. Vamos a continuar a la siguiente. Give me a minute. All right. Ahora esta, guys. This one. Let me do this. Get used to means to talk about the process of becoming familiar with something. Hablar del proceso de acostumbrarse a algo. Si lo queremos traducir, sería acostumbrándonos. Tanto. Creo que sí se escribe acostumbrándonos. Yes, acostumbrándonos, right? Cuando todavía estamos en el proceso de familiarizarnos con algo. Who can help me read the first example?
teacher. Thank you, Karina. Tell me, please, read the first one. I'm finding the new job hard, but I am sure I will get used to it some. Soon. Perfect. Thank you very much. So this person is saying that he or she has got a new job, right? And she's still becoming familiar with this job, and she or him will get used to it soon, right? It says, I'm finding this new job hard, but I'm sure I'll get used to it soon, right? Siento este nuevo trabajo difícil, pero estoy segura o seguro de que me voy a acostumbrar pronto, right? So, es el proceso de familiarizarse con algo, okay? Sorry, guys. So, that's it. Can you give me an example with get used to? Un ejemplo. To work at home. Getting used to work at home. This is another thing, guys. You can use el get used to for any tense, all right? You can use it about the past, present, or future. And it can be followed by a noun, a pronoun, or the ing, ¿sí? Para el get used to, lo podemos utilizar para cualquier tiempo. Past, present, or future, right? Past, present, or future. Puede ser seguido de un nombre, un pronombre, o el verbo ing. ¿Sí? En este caso, ¿cuál utilizamos acá? ING. ING, perfect. So, you can use it in any time, at any tense, all right? Vamos a utilizarlo en cualquier tiempo, all right? I'm getting used to work at home, right? I get used to work at home. I got used to work at home, right? O por ejemplo, para las personas que manejan, right? You got used to driving the city, right? Porque no es lo mismo manejar en San Salvador, es horrible, ¿verdad? A manejar en carretera abierta, right? Hasta cierto punto, es como que como hay más espacio y es más libre, la carretera de cierta manera le permite ir uno a su ritmo, ¿sí o no? But if you're driving in the city, you may find buses, you may find 16, 18 wheelers, you may find people that is crazy enough to go zigzagging in the whole street, right? Es una locura manejar en la ciudad, right? Trailers por todos lados, buses, microbuses, la gente que va en zigzag ahí que no le importa su vida, right? I don't know. So, you got used to, right? Por ejemplo, para las personas que manejan, ¿cómo sería eso, guys? ¿Cómo podrían poner, me estoy acostumbrando a manejar en la ciudad? En la ciudad. Háblenlo en primera persona. I am. Vamos a poner eso primero. I am. Get used to drive in the city. Perfect. And that's it, guys. Eso es todo. ¿Sí? I am, bueno, en este caso sería, como lo utilizamos en presente. Espérenme. I will, right? I will get used to driving the city, right? Porque todavía no, sino que estamos en el proceso de acostumbrarnos. So, I will get used to driving the city. Me voy a acostumbrar a manejar en la ciudad. All right, I'll get used to, or I am getting used to driving the city. Puede ser cualquiera de los dos. I am getting used to drive in the city. All right, I am getting used to driving the city. So far, so good. Yes. Okay. Entonces.
Solo para recapitular, vamos, voy a compartir la pantalla y luego ustedes van a practicar. So, ¿cuál era el primero? Used to, right? ¿Qué es? Wait. ¿Cuál era el primero, guys? Used to. Era en el pasado. ¿Y cómo se le decía eso? Solía. Solía. Perfecto. Luego era be used to, right? Be used to. ¿Cuál es este? Acostumbrado. Acostumbrado, perfecto. Acostumbrado. ¿Y el get used to? Acostumbrarse a algo. Perfecto. Acostumbrarse, right? And that's it. That's the difference, all right? Vamos a ponerlo diferentes colores. Used to, solía. Sorry si me equivoco con las tildes en español, no me las puedo. Creo que lleva tilde, por favor, corríjenme ahí. Y luego, get used to, acostumbrarse. All right? Teacher, I have a question. Tell me. La diferencia entre getting y get. Oh. Que veo que algunas oraciones van con getting y otras van con get. Yes, the only difference there is the time, is the tense. Es el tiempo de la oración. Porque el get used to, lo puedes utilizar en cualquier tiempo. Pasado, presente, futuro, presente continuo, presente perfecto, pasado perfecto. Entonces, por eso es que algunas veces va el getting y otras veces va solo get used to. Depende del tiempo en el que estés hablando. Y este se puede utilizar en cualquier tiempo. O sea que el getting es solo para presente continuo. Pero esa misma oración la puedes hacer con el infinitivo de get. ¿Y para hacerla en pasado? Got. El pasado de get. I got used to travel by bus, por ejemplo. Yo me estuve acostumbrando a viajar en bus. Aquí el pasado lo utilizas cuando quieres hacer énfasis de que te tomó un proceso para poder acostumbrarte a algo. No, porque puedes utilizar el be used to. I am used to travel by bus. La diferencia aquí es... Oops. Sorry, no se quiere poner la S ahí. De que esta, you are saying that there was a time that you had a hard time traveling by bus. Y aquí solamente estás diciendo que ya te acostumbraste. En esta, por decirlo así, aquí ya te acostumbraste y aquí no te habías acostumbrado. Por poner, no es que esté incorrecto, sino de que ya te tomó un tiempo acostumbrarte a eso, right? Por ejemplo, a mí me tocó acostumbrarme a viajar en bus, right? Allí yo les estoy diciendo de que hubo un proceso para que yo me acostumbrara a viajar en bus. Pero si les digo, ya estoy acostumbrada a viajar en bus, ¿se escucha la diferencia, right? Yes. Ajá, entonces esa es la diferencia. The first one, I get used to travel by bus. Me tocó acostumbrarme a viajar en bus. La segunda, I am used to travel by bus. Ya estoy acostumbrada a viajar en bus. En otras palabras, esta, guys, es cuando yo estoy diciendo de que hubo un momento en que me costó, y esta estoy diciendo de que ya estuvo ese proceso de aprendizaje. Ya lo aprendo y ya estoy acostumbrada a eso. All right? Okay. Okay. ¿Is it clear now? ¿Están seguros que está claro? ¿Como la horchata o como el agua? No me voy a decir como el agua que cae de anda. Please. Yes, it's clear. Okay, then. All right. In that case, guys, I'm going to let you practice this topic. As I said, it will be the last topic for you. And I'm going to divide you so you can get better chances to practice. Let me see. I'm gonna make three groups, two groups of three and one group of four, all right? Dos grupos de tres
y uno de cuatro. ¿Qué vamos a practicar? Used to, be used to, get used to. En lo que están practicando, les voy a enviar la presentación en PDF. All right? So you can have that with you. All right? So, is it clear? Okay, teacher. Okay. Yes. Thank you, teacher. Thank you very much, Rafael. So please accept the invitation to the group sections, to the breakout rooms, and I'll send you the presentation. Okay. Vamos a hacer preguntas con el used to. El otro. Está el used to, be used to, y get used to. Ah, okay. I have a question. Okay. Did you used to walk to school? One question. Some question or sentences? Questions and answers. Ambas. Preguntas y respuestas. Uh-huh. Okay. Okay. O podría ser que diga alguien, digamos, una oración cada quien va de lo que solía hacer, tal vez. Okay. Okay. The woman first. Okay. Okay. I said, did you used to walk to school? And you can answer that question, everyone. I don't know if you want. Yes, I used to walk to school 20 years ago. Okay. I used to go swimming, but now I don't. I used to play session. I have a sentence. I'm getting used to waking up early. Yo me estoy acostumbrando a levantarme temprano. Okay. I'm getting used to waking up early. I get used to how English class online. Me estoy acostumbrando a tener clases de inglés en línea. Okay. Okay. I used to smoke, but now I don't. Okay. Really? Very well. Okay. Only drink beer, my friend. Sometimes. No, I don't.
Yeah. Okay. Okay. I used to do exercise, but now I don't. Because okay. I am at home. I am used to my new home. One sentences. Could you repeat? I didn't listen. Excuse me? I didn't listen. Could you repeat? Who? Edwin, I think so. Yo. Repeat. Yes, Me toca. I don't understand. Edwin, I don't understand your sentence. Ah. Okay, uh-huh. La voy a repetir. I am used to my new home. Yo estoy acostumbrando a mi nueva casa. Ah, okay. Okay. Ahí no sería, I am getting. Así dijo. I am getting. Dijiste, yo creo que sería. Hola, teacher. Hola, ¿qué pasó? ¿Solo usted está acá? Sí, solo yo estoy acá, no sé por qué. Vaya, espérenme. Quiero ver. Bueno, la voy a mover para otro grupo. Quiero ver. Sí, la voy a mover para el grupo 2 y le puedo explicar a ellos que usted se va a unir. Ahorita le mandé la invitación. Hello guys, sorry to interrupt. Perdón que los interrumpa. Karina se les va a unir porque solo, no sé por qué Zoom me la puso ella solita en un grupo. Okay. Hey. Hi Karina. Hi, good evening. Good evening. Good evening. Okay. Voy yo una más. Sí, mecánico estándar. Ah, pues sí cuesta. Sorry, pues Andrea. Rafa vende automáticos si quiere cambiarse. Cabal. A la orden. Okay. I have a sentence. I am a accountant. So, I am used to work with numbers. Yo soy contador y estoy acostumbrado a trabajar con números. Okay. Okay. Bueno, voy yo, ¿verdad? Yeah. Okay. I am getting used to my neighborhood. All right. My neighborhood. Es tu barrio, su colonia. Sí. Barrio. Barrio o vecindario. Vale. Okay. I am getting used to work at home every day. Estoy acostumbrado a trabajar en casa todos los días. Okay. I have another sentence. I never got used to go to sleep late. In
in Spanish. Repeat, repeat, Andrea, please, in English. I never got used to sleep late. En español, no nunca me acostumbré, nunca me acostumbré a ir a dormir tarde. Ah, ok. Ok. Only Friday or Saturday. Or watch movie or speak with friend. Yes. I used to play with fireworks. Yo solía jugar con juegos artificiales en diciembre. Okay. Okay. I used to sing in a choir. In a choir. What means choir? Coro. Ah, okay. Choir. Oh, okay, okay. One sentence is, I am getting used to having class from home. Está acostumbrando a tener clases en casa. Sí. I used to go to I don't remember. I used to go to the university. Okay. Yo solía ir a la universidad. Okay. I have a question, and you can answer. Are you used to the weather? Okay. I am getting used to the weather. Estoy acostumbrando al clima. Okay. I used to play football, but now not, because lesson in the knife. Lesson? Lesson in? In the knee. Okay. I have two operation in the knee. Oh no. I used to wake up at 4:30 a.m., but now I wake up at 6:30 a.m. Excellent. Yeah. Me too. I get used to wake up at 6:30, but I am not. I get used. Oh, sorry.
used to do gymnastics. And now? No. No. When I have a child practice, but right now, no. Okay. El teacher, el B es cuando ya se estaba acostumbrado, ¿verdad? Yes, cuando ya pasó el proceso de aprendizaje, por decirlo así. Pero ya te acostumbraste a algo. Entonces, teacher, esa sería una oración como la. I am biased to make up 5 o'clock only weekends. Five o'clock, I am. Ah, sí, solo el be lo cambia por am, porque es el verbo to be. Ah, sorry. I am used to make up 5 a.m. only weekend. That's correct. Yes. Okay. Dale. You, Daniel. I am used to working every day. Okay, you're good. I am used to drive on the highway. Teacher, I have a question. Mm-hmm. When is the used to, de cuando estamos acostumbrados, el verbo tiene que ir en forma básica o puede ir en ing? Puede ir de cualquiera de las dos maneras. De cualquiera de las dos maneras, ok. Sí, porque en abajito puse de que podías utilizarlo en pasado, presente, futuro, pero en cualquiera de sus formas también. Presente continuo, presente perfecto, pasado perfecto. O pronombre, decía ahí, nombre, ing. Y sí, siempre sería válido decir acostumbrándose o acostumbrado. No. Ajá. Acostumbrado. Sí, también. También, ok. Thank you. You're welcome. I am getting used to buy online.
Me too. I am getting used to sailing online. Sailing online. And there, right? Sailing online. I used to watch videos in YouTube when 8 se dice mientras comía, ¿verdad, teacher? O while I was eating, también. Cualquiera de los dos. I used to eat dinner on restaurant on Friday, but now I eat the dinner in my house. I used to watch football soccer. I'm getting used to get up 7:13 a.m. Thank you.
I get used to drink beer. I get used to cook every day, sorry. I love cook asados, by the way. Really? Congratulations. Yes. Me too. Otra vez, this is my business. En cada momento hago promoción. No, yeah. Tiene que ser, dale. Lo voy a aburrir. Si quedamos en el otro curso, voy a seguir y seguir. No, tranquilo. Así es como uno se hace de clientes, insistiendo. Como les comentaba, que estoy sacando un curso de marketing digital y cuando uno se da cuenta, más cuando es gente de otro país que la da, uno se da cuenta que uno no está haciendo bien las cosas. No. Yes. Es solo publicar Facebook, Twitter e Instagram, eso no es un plan online, eso es más. Eso son parte del proyecto, pero no es el proyecto. Como tenemos tiempo para vernos, ahí les voy a ir diciendo poco a poco. Ahí se van a dar cuenta. Chivo. Teacher, you are. Yes. You are our teacher in the next season. They have not confirmed that yet. They just told me that they start again on Monday. Sí me dijeron que comienzo el lunes, pero no sé si sería con ustedes, porque digamos a veces cambian los maestros. Bueno, generalmente los cambian de un módulo a otro. Pero sería de ver, porque aún no me han mandado la, ¿cómo se llama? El usuario de ingreso, como lo hacen con ustedes, de confirmación. Teacher, solo una consulta, ¿cuántos módulos son por todo? Ahí se te quedó mal, porque no me acuerdo, pero puedo preguntar. Y se no lo recuerdo. Yes. Ah, okay. Creo que me dijeron que eran 15. Para hacernos una idea. 15. Creo que me dijeron que era cuando yo me estaba haciendo todo el papeleo. Ah, pues ya sé por ahí. Pero igual, para no quedarles mal, voy a preguntar y creería yo que hasta mañana, la mañanita, me responderían y se los mando en WhatsApp. Ok. Thank you. All right, then. Vamos a regresar que ya falta un minutito. So let's go. Yes. Yes. Go. Okay, I think everybody's here now. Creo no sé cuántos somos. Yes, creo que. Yeah, we are all here now. Sí, estamos todos acá. Okay, guys. So, thank you very much for joining today. I do really appreciate it. It was a pleasure meeting you. Fue un placer haberlos conocido, guys. Espero volverlos a ver, ya sea en el siguiente curso o en otro. Espero que continúen. Échenle ganas, right? El inglés no solamente para trabajar en un call center abre puertas. Obviamente sí, pero hay un montón de oportunidades más donde pueden hacerlo, ¿verdad? Si no es su objetivo un call center. It can be anywhere, right? Yo estoy para apoyarles en todo lo que pueda. No importa que ya no sea su teacher, you can still ask me. A mí no me incomoda.
que me sigan preguntando. So, thank you guys again. Muchas gracias de nuevo por haber estado estas dos semanas junto conmigo. Se los aprecio un montón. Y espero que nos volvamos a ver. Thanks, teacher. You are excellent, teacher. Thank you very much, Rafael. And you're next. To you, teacher. Thank you, Andrea. Bye, teacher. Bye-bye, William. I'm going to request food from you. Yes. Yeah. I'm going to be your customer. Todos también. Gracias, guys. Bye, guys. Bye, guys. Nice to meet you. Bye. Nice meeting you. Good night.